meando haciendo pipí. Meándose. Meando haciendo pipí desde la sede. ¿Qué está orinando? Abuela. Buenas. Ay, qué chiquitito. Buenas. ¿Ah? ¿Será que tienen gatitos? No sé. No sé, vos si sí te gustan los gatitos. Bueno, a veces, ahorita estamos aquí en las mesas. Aquí en las mesas. Sí, según las mesas, pues. Ah, aquí en las mesas. Yo pensé que era más respon. No, si estaba cerca. Yo pensé que estaba lejos. Yo también pensé que era lejos. Ah, el salto está más arriba. Yo pensé que era. Ah, salta otra cosa. No, no está tan lejos. Ah, yo pensé. Y fíjate que yo a la mesa me la imaginaba así como una cosa. Como pues, ajá, yo también. Sí, yo me vine suave, fíjense. Porque soy una de verdad, yo vine hace como unos 8 años. Y aquí no se podía entrar. Aquí era. En tiempo todavía. ¿Desde dónde a dónde? Desde allí, no. Dicen que desde allá estaban, más allá sí estaban. Huela. Si no pagaban, no entraban. ¿Usted pagó? ¿Y usted pagó para eso? No, es que en tiempo todavía no estaba. Huela, pero yo no sabía que era la mesa. Yo no veo tranquilo, hasta bien bonito veo. Yo me vine bien suave porque yo quería ver un montón, o sea, se ve bien verdecito, bien bonito. Hasta el clima rico se siente cuando uno viene. Yo, ahorita que estaba por la cascadita aquella, que estaba casi seca, ahí se fue una vez un carro. Un carro, ¿no? Bueno. ¿Lo tiraron? No, se fue, accidente. Sí, el salto de aquí, está cerca ya. Está cerca. Aquí pasaba a dejar pollo tierno y húmedo, cama. Con un señor cuando está ahí el pollo para la granja, nosotros. Ajá. Hasta allá donde sacan el café. Arriba. Hasta allá. Es que yo, la pollo ya no sabía. Yo hasta donde las gallas se hacen más angostas, ya es una finca. Ahí es finca, hasta ahí llega el final de la calle. Pero qué bonito es aquí, yo no. Sigue para allá, ahora para este tipo de carritos. Es más reducida. Aquí salía hasta allá taco. Ajá. Ya, esta es la famosa. Que sí, porque Pe me venía diciendo, esta es la calle que llega a Cachinflín, me dijo. Rato. Ajá, vaya, aquí nos podemos ir para Cachinflín. Pero ahí pasa por toda la finca. Huela. Bien chido, entonces. Ajá, vaya Cachinflín, cama. Esta calle va a dar también allá y también la de ahí de los Laureles, también aquella. Ajá, pero eso va a dar hasta Cuba. Y esta directamente a Taco. Es que chivo eso. Una va para Taco y la otra va para Taco. Esta calle va a dar Taco. Sí, ya la conoce. Vaya un tour, imagínese la oportunidad que tuvieron de chiquito que se iban tirando esta. Ajá. Pero eso que antes era caminando, no era en carro. Ajá. Pero antes era caminando, Bacama, ¿o no? No sé, yo en ese tiempo no estaba. No, que le digo que antes la gente. No, cama. Que me refiero a que la gente antes no tenía eso de decir voy a ir en carro allá a turistear arriba, sino que si se iba caminando, pues. No, no estaba en el tiempo. Desde que yo nací había carros. Ay, cama. Le estoy diciendo que la gente de antes, don John. La gente de antes que tenía un carro, duraba el carro. Cuando se lo llevaron a él y a un amigo que lo llevó para andar haciendo desorden ahí en Cala Sucia, le llevó la guardia, aquí pasaron a pie. Porque antes a pie lo llevaban aquí para allá. A pie lo llevaban. A pie. Del que contó una vez usted que... No, nada que esposado, mi papá, como ahora que van en carrito, bien originales. De aquí se me apagó, yo maté los dedos. Que la yema de los dedos la maniaban con cáñamo. Y mi papá, quien te lo soltaba, no se sentía dónde era el dolor, si era en el nance, si era, pero un dolor, dice, como las yemas de los dedos, moradas. Casi, prácticamente corta la circulación. Ahí mi papá que se la llevaban, le llevaron a ellos a fiesta ya. Qué terrible. Y de ahí se lo llevaron para Santana, dice. Que iba a subir acá. Huela, qué feo. No, tiene que moverlo. Porque sí, tiene que moverlo. Yo por eso la mía la voy a meter a la iglesia. Yo por lo dije primero, papá. Sí, estamos en la derecha y ellos están en la izquierda. Bien. Sí, muévanla porque ahí no pasa. Y ellos lo último es que tenés que dejarlo aquí en esta línea, hijo. A su derecha. A su derecha. Sí, no me lo dejan, hijo. Ahí va, Chepe, ve a moverla, ¿Y este carrito? Sí, pasa. Me da permiso. Y aquí, no sé. Joana, ¿cómo están platicando ya todo? No sé. Yo creo que no quiere salir ahí. No sé. Ey, pero qué bonito hace el clima, se siente bien rico cuando yo venía. Ya, bien fresquito. Se siente bien. Yo sinceramente no me esperaba. Aquí creo que en
la noche es bien. Bien rico el clima. Geo, en los días lluviosos, cuando ha de bajar de hasta neblina. No, me gusta. ¿A vos te gusta andar así como cosas así? De los chinos, es que es de los chinos. Entonces siempre lo voy a andar cada vez que salgamos hacia algún tour. Algún tour o algo. Ajá. Voy a andar este siempre. Y incluso hasta cuando venís en la moto te hace así como que con la cola. Ajá. Es cierto, Ale, a lo que te íbamos a decir, que nos veníamos fijando. Y tu placa, Ale. No, ve, porque... O sea, es que andas sin placa. Sí, y ahorita la he mandado a arreglar. ¿Tu placa? O sea, sí, que ahorita andas sin placa. Solo la calcamonía. Ja. Pero igual siempre, pues sí, me siento feo. Huela, sin placa. Sí, porque... Se la jaja, la van a quitar. Ya me dijo mi tío ya de que la van a arreglar lo más pronto posible. Sí, porque si no andas placa... Sí, policía. Adiós. Sí. ¿Qué tiene don Johnny? Es el que siempre se pone pensando. Ahí. Bien desorientado lo veo, como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Así lo veo. Estoy pensando. Yo digo que el traje es que ya no. Primero, ajá, que ya es tarde. Ajá. Segundo. ¿Qué hora son, pues? Las 2:27. 2:27. Pero ahorita le voy a decir yo la hora. Ajá. Malas noticias. Las 2:28. Las 2:28. Las 2:30. Sí, las 2:30. Sí, ¿ah? Y Eva, sería, yo me encontré una mandarina ahí, sería, ajá, bueno comerla o botarla. No, no comerla. Comerla. Mira, pero mira, yo sé que esa bola como mandarina. Mandarina. Comer toditos. Pero yo, sí, me la llevo botada allí, ve. Comámosla, lo que están aquí. Además tiene papá, papi, que quién fue el que ajá, el pescado, si que 5 no eran, papi. Ajá, el pan. La iglesia, ajá, o sea, eso, pero igual también, así como hace la Gladys milagros con la comida, también puede llegar, o sea, bastante personas. Ajá, eso es lo que tiene la Gladys. Yo de estos voladitos voy a agarrar uno, pero qué rica se ve. Yo de este agarro uno, camarón. Uno. Papá, voy a agarrarle y voy a compartir. Ah, para allá, ¿cómo te la llevo? Está, si tiene veneno, todos los morimos. Es cierto. ¿Qué vamos? ¿Qué hay aquí? Esos volados son buenos para el polvo, mira, y no te lo pones. Que no sé cómo me lo pongo, imagínate, para la policía. Así. No molestes. Así como Sugar, pero el Sugar es de los mismos que vos andás. Así, ve. ¿Sabes por qué me emociona? Sí, está chivo. A mí me emociona andar así. ¿Cómo? A mí también me emociona. A mí también. De que más me gusta la, como la adrenalina. La adrenalina. Pero más en montaña. Ajá, en montaña. ¿Sabes cómo no? Es cierto. Diablo, la parmilla. Ya ver, lo botaba uno más. Así pasa. Así era la gran piedra que tiró a volar a la cara del diablo. Ah, es que viera. Porque cuando pasa la par de uno, va, y como esa cosa, las llantas tiran un montón de piedras. Se barre también. Mira la llanta, así le da a la pobrecita. Peligroso, imagínate una de esas. A mí me arden los ojos porque es mi otra vez. Polvo. Polvo, ¿no? A mí me dio por las piedras que tira. Lo que sí ha puesto es que me imagino que cuando ya lleguemos a la serie nos saquemos un montón de mocos negros, negros. Secos, negros. ¿A dónde vamos a estar? Ah, ok. Negros, y también cuando mañana cuando nos levantemos vamos a tener los cheles negros, negros. Yo quiero. ¿Quiero de la besita? Solo una, papi. Así es, Sugar. El diablo no está viendo. Pura árabe, te gracias, papi. Dudaba en darme la más pequeña, la más grande. Ah, mira, está árabe. Está buena. Yo duermo culebras. Seguro. Mira cómo se le ven los brackets, reíste. Ay, qué raro. Culebra duerme, dice. ¿Qué ves? También culebritas. También. Qué raro. ¿Dónde estás? No sé. Tampoco hay que exhibirnos tanto. La mona está levantada. De la negra levanté. Sí, la mona levanta. A mí me gusta. De la negra levanta. Entonces, Johnny. ¿Qué dices? Pasa algo. Yo vi que como que. Es que así. No, que estamos viendo si va a poder o no va a poder. Y cama, ¿cómo ha pasado el tiempo? Imagínate que solo hemos ido allá, ya son las 2:30 y sí, las 3 van a ser. Salimos a la 1. Sí, salimos a la 1. 1:30 no es nada. Este año no hubieron 10 por eso. El tiempo está pasando. Y rápido, y rápido está anocheciendo. 10 minutos antes para salir. Este año tiene menos 10, dice. Sí. Ajá. Sugar dice que tiene menos 10. Busca en Google o algo. Ay, lástima que no enseñaron. Es como, ¿ves cuál es el mes que tiene menos 10? Febrero. No. Sí, es que no es así la pregunta, yo voy a decir. ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Bisiesto. ¿Cuál es el mes que tiene 28 días?
Febrero. No, el mes que tiene 28 días. Bessie, ¿qué es bisiesto? No, espérate, primero. ¿Cómo? ¿Cuál es el mes que tiene 28 días? El mes que tiene 28 días, febrero. ¿Y enero? ¿Y marzo? ¿Y abril? ¿Mayo? ¿Junio? ¿Julio? No, porque ellos son de 30. No. Diciembre. ¿Y entonces los 30, 31? Pues sí, pero tienen 28. Después de 27, ¿qué? ¿En serio? ¡Ah! Sí, es cierto, todos los meses tienen 28. ¿En cuánto cada 4 años hay un bisiesto? Ya la voy a entender. Así o más. No le entendió. Sí, ni siquiera le entendí. ¿En cuánto en cada 4 años hay un bisiesto? Entonces, ¿en cada cuántos años hay un bisiesto? ¿En un bisiesto? Ay, vaya, y le dije. ¿Por qué regaló la lechuga? Porque ni así lo entendió. Nada, te dio un bruto o una bruta y aún así no entiende. Yo no le entendí para nada. Ah, sí, papi, y déjelo. Yo le bajo esto, bitch. Y se me metan por aquí. Y también por las axilas, porque las anda así abiertas. Ay, sí, guácala. ¿Sabes cómo se ve? No siente calor con esto, yo pensé que iba a estar bien. ¿Sabes cómo se ve? ¿Cómo? Bien así cuando levanta las manos. Ajá, es cierto. Bueno, ni modo. Ni modo, vamos a ver. Okay. Y si no, vamos a buscar otro lugar, otra comunidad. Okay, y aquí, okay. ¿Cómo es? Las mesas. Las mecas, iba a decir yo. Las mesas. Mesas. Y falta ir al salto también. Sí, para arriba. Ajá, sí, otra cacería. Salto. Salto. Sí, yo me miro como que fuera pura gitana. Vos te ves como de esas películas de... Ah, películas que salen del futuro, que ha habido... Como que la adoran, mira. De esas que ha habido un desastre, una bomba, y tienen que sobrevivir matando a otra gente. ¡Como Chernobyl! Que andan con unas grandes pistolunas. ¡Yo, cama! A veces, como esas, Devil. ¡Ajá, como el que sale Mortal Kombat! ¡Ah, vaya, salud! Pues decí, ¡salud! ¡Salud! ¡Salud!